Kids. Bienvenida a esta bella y preciosa familia. El día de hoy aprenderemos un episodio más sobre la oración, así que estemos todos juntos listos para poder aprender. ¡Ah! Pero nos falta algo muy importante, que es orar. Así que vamos a pedir que Dios tome control de todo ese tiempo. ¿Están de acuerdo? Muy bien, entonces cerramos nuestros ojos, juntamos nuestras manitos y vamos a orar. Mi Dios Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este nuevo día, por permitirnos, amado Dios, poder estar delante de ti a través de este medio. Toma control de todo este tiempo, en ese nombre que sobre todo nombre tu Hijo Jesús. ¡Amén! Ahora sí, ¡comencemos! En mi corazón, este día es el mejor y me abrazas con tu amor. De alegría quiero cantar y tu presencia disfrutar. Tú me haces celebrar y yo empiezo a cantar. Boom, 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 vives en mi corazón. Boom, 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 te voy a adorar. Boom, 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 vives en mi corazón. En mi corazón, este día es el mejor y me abrazas con tu amor. De alegría quiero cantar y tu presencia disfrutar. Tú me haces celebrar y yo empiezo a cantar. Y cantará, contigo estoy.
días, chicos, qué bueno estar con ustedes una vez más. Estamos iniciando nuestra lección número 6, que es ¿Puedo orar cuando estoy triste? Habla del rey Josafat. Esta lección vamos a aprender quién era Josafat y cómo fue que él oró a Dios. Vamos a ver el siguiente video. No se muevan. Historias de la Biblia. Josafat. Este es Josafat. Oh, hola. Él fue uno de los reyes de Judá. Él era un buen rey. Gracias. Que fortaleció a Judá y que hacía lo correcto ante los ojos de Dios. Él obedecía los mandamientos y Dios estaba con él. Habían otros países cerca de Judá que querían hacer guerra contra ellos. Y un día, unos mensajeros vinieron a Josafat. ¡Hey, hey, Josafat! Y le dijeron que los ejércitos de tres reinos estaban marchando hacia Judá. ¡Oh, no! Josafat estaba aterrado por esto y le pidió a Dios su guía. ¡Hey, hey, todo el mundo escuche! Él le dijo a todos en Judá para comenzar un ayuno, todos juntos, en la ciudad de Judá e ir a Jerusalén a buscar la ayuda de Dios. Josafat estuvo frente a todas estas personas y oraron a Dios. Él pidió la ayuda de Dios diciendo: Oh Señor, Dios de nuestros ancestros, tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede estar contra ti. A Dios las cosas que había hecho por Israel antes y le pidió que parara los ejércitos. Él dijo: Somos incapaces contra este fuerte ejército que va a atacarnos. No sabemos qué hacer, pero estamos aquí buscándote por ayuda. Todos los hombres de Judá estuvieron frente a Dios con sus esposas e hijos. El Espíritu de Dios vino sobre uno de los hombres y él dijo: Escuchen todos, gente de Judá y Jerusalén. Esto dice el Señor: No tengan miedo, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. También nos dice: Mañana hay que marchar contra el enemigo, pero no habrá que pelear, porque Dios va a estar con nosotros. Entonces el rey Josafat y toda la gente de Israel alabó a Dios. La siguiente mañana, el ejército de Judá salió a la batalla y Josafat dijo: Crean en el Señor su Dios y podrán estar firmes. Josafat envió a los músicos adelante del ejército y alabaron a Dios mientras lo guiaban. Al momento de empezar a alabar a Dios, Dios causó que el ejército enemigo comenzara a atacarse entre sí. Entonces el ejército de Judá, que fue a ver el campo de batalla, vio que el enemigo había sido vencido y ninguno había escapado. El ejército de Judá fue y reunió los objetos de valor del valle, y habían tantos que les tomó 3 días recolectar todo. Ellos alabaron y agradecieron a Dios, quien les dio la victoria. Entonces marcharon a Jerusalén, alabando a Dios. El reino de Judá estuvo en paz, porque su Dios les dio paz por todas partes. Chicos, ¿vieron el video? ¿Cómo fue que Josafat estaba triste, estaba preocupado porque iba a pelear contra 2 naciones que estaban solo contra uno, que era Jerusalén, y era muy poco probable que ellos ganaran? Así que lo que él hizo fue orar a Dios, alabarle y agradecerle por todo lo que tenía en ese momento y confiar en que Dios iba a responder su oración. Así fue que Dios habló y ellos después tuvieron la victoria. Sí, como hemos visto, ellos tuvieron la victoria y así nosotros también a veces pasamos por tristezas, preocupaciones. A mí me pasa que a veces cuando estoy muy triste o preocupada, pienso en muchas cosas, pero me olvido de lo más importante, que es hablar con Dios. Así también ustedes deben pasar por algunas situaciones de tristeza, preocupación, como es la tarea, que a veces está con mucha tarea y a veces no se sabe qué hacer, entonces debemos
orar a Dios. Recordemos que nosotros somos sus hijos y Él siempre va a estar atento a lo que vamos a pedir o lo que estamos diciendo. Recordar el texto una vez más. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y agradézcanle por todo lo que ha hecho. Filipenses 4:6. Una vez más. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita y agradézcale por todo lo que ha hecho. Filipenses 4:6. Perfecto. Chicos, llegó nuestro momento de la manualidad. Ya es la manualidad 6. La hoja, ya saben, tienen que descargarla a través del link de nuestra página. Como ven, vamos a colorear y acá dice algo muy importante, pegar en un cono de papel higiénico. Para ello, acá está mi cono de papel higiénico, colores, tijera, goma y la hoja. A continuación voy a pasar primeramente a colorear y decorar a mi rey Josafat. Chicos, ya coloreé a mi rey Josafat y voy a pasar a cortar. Vamos a cortar todas las líneas. Listo. Después de haber cortado, vamos a pasar a pegar. Si no es, bueno, en el caso de acá, este cono es de papel toalla. Pero si tienes papel higiénico, mejor. Lo pegamos, pero acá me falta un poco cortar. Ya, chicos, ya está, ya pasé a pegar un poco en mi cono. Lo que hacemos es pegar, ¿no? Pegar por los de esta manera. Estaremos culminando nuestra manualidad. Y así queda nuestro trabajo terminado. ¿Ok? Te animo a que lo hagas. Si deseas, lo puedes poner otro pedazo de papel de color. Le puedes adicionar algún cintillo por acá, ¿de acuerdo? A tu criterio. Si quieres le puedes poner palitos de chupete acá y lo puedes poner como porta lapicero. Ok, chicos, espero que les haya gustado. Hasta la próxima.
seguir enviando más videos todos los domingos a las 11 de la mañana. Así que les invito a que puedan traer a sus amigos, a sus hermanos, tíos, familiares, todos los que puedan para ver, que vean y aprendan más de Jesús. También quiero darles unas felicitaciones a todos los niños que han cumplido con Reto Milagros y animarlos a que sigan enviando sus manualidades, tomándole foto y enviándola al grupo de Vida Nueva Kids. Bueno, niños, muchas bendiciones.